Esta no era. Bueno, empezamos de una manera distinta, un poco divertida, para mi gusto, con esta canción llamada Born in Chicago, una canción de, bueno, Paul Butterfield, nacido en el año, como dice la canción, 1941. Paul Butterfield, el gran maestro de los vibratos. Les voy a enseñar a tocar entonces con armónica de re, no se los dije, tengo muchos tutoriales ya grabados de Paul Butterfield, así que si no los subí, no los hice público en realidad, en breve los haré de a poco. Esta canción entonces, Born in Chicago, con armónica en tonalidad de re, que tiene muchos fraseos interesantes. Vamos a ver la intro y también el solo, está buenísimo. Bueno, ¿cómo es? Dos aspirados. Fíjense que no suena limpio ese dos aspirado, no suena. Sino que previamente suena algo. ¿Sí? Ese algo es también involucrando la celda 1 aspirada. Es. Después tocamos el 1 aspirado. Vamos al 2 aspirado con bending y volvemos al 1 aspirado. Otra vez ese 2 aspirado con bloqueo dos veces. Pero en esta ocasión nos vamos al bending del 2 aspirado. Y vamos al 1 aspirado nuevamente. Voy a hacerlo bien despacio y después a velocidad normal. Y ahora. Ok, ese es el primer fraseo. El segundo es muy similar. Dos aspirado con bloqueo. Pero fíjense, ahora no nos vamos al bending, como hicimos en el primer fraseo. Nos vamos, hacemos una pausa. ¿Por qué? Vamos a hacer dos aspirado con bending tres veces. Y en la tercera soltamos, ¿sí?, el aire, es decir, con el mismo aire, nos vamos a la nota limpia, pero no tan limpia, porque hacemos el típico vibrato profundo de Paul Butterfield. Ese es entonces el tercer fraseo. Cuarto. Dos aspirado, tres aspirado con bending y semitono. Cuatro soplado, cuatro aspirado con bending. Y se sopla luego en la celda 4. Tres aspirado con bending y semitono, se hace una pausa. Para hacer. Tuau en la celda 4 aspirada. Y después un glissando hacia el 2 aspirado. Y se vuelve a tocar el 2 aspirado. Y ahora viene otro fraseo impresionante, donde hacemos un glissando hacia la celda 6 aspirada. Y después se sopla la misma celda. 5 aspirado y 4 aspirado. Entonces, glissando hacia el 6 aspirado, se sopla el 6, 5 aspirado y 4 aspirado. 4 soplado. 3 aspirado con el primer bending, bending y semitono. Se sopla el 4. Y otra vez el tuau en la celda 4 aspirada. Y hacemos el glissando hacia el 2 aspirado.
3 aspirado con bending semitono y volvemos al 2 aspirado. De vuelta. ¿Cómo sigue? 2 aspirado con bending de tono, el último bending. Vamos al 2 aspirado. Y ahora hacemos un double stop. Un double stop significa tocar dos celdas juntas. Y en este caso con vibrato. Son celdas 3 y 4 juntas. La celda 3 y 4 de la armónica en tonalidad de re juntas. Hasta ahí, ¿sí? Y bueno, finalizamos con el fraseo con el que se inicia la canción. Pero ¿sí? Recuerden de marcar eso. Esa es la intro. Ahora vamos a estudiar el solo. Ok, vamos a escuchar entonces este solo impresionante. Bueno, impresionante cómo suena todo en esta canción, la armonía que hay. Excelente. Bueno, iniciemos. 2 aspirado, 3 aspirado con bending y semitono y 4 aspirado. Con bending ese 4 aspirado, importante. ¿Por qué? Porque ese 4 con bending que se mantiene. Fíjense que se mantiene y lo que se hace internamente, que ustedes no ven con los labios, con la boca, es en ese, estamos en las, tenemos la embocadura en la celda 4 aspirada, entonces con bending, en esa celda 4. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, vamos soltando un poquito el bending y, e involucramos la celda 5 aspirada. Y hacemos también vibrato. Ahora hacemos un glissando hacia la celda 5 aspirada. Y otro glissando rápido hacia la celda 2 aspirada. Para hacer este bending, primer bending de la celda 3 aspirada. Y soplamos la celda 4. Se hace. ¿Sí? 2 aspirado con bending, bajamos a la nota sin bending y le metemos un vibrato bien fuerte. Y ahora viene un fraseo fantástico, uno de los que más me gustan. Sí, es como una, es una bajada. Empezá con el 3 aspirado con bending y semitono para hacer esto. Entonces, 3 aspirado con bending y semitono, 2 aspirado, 2 aspirado con bending, 1 aspirado, 1 aspirado con bending, 1 soplado y 1 aspirado nuevamente. Y 2 veces el 2 aspirado con bending, nos vamos al 1 aspirado. 2 aspirado con bending y otra vez soltamos ese bending para hacer la celda 2 aspirada con vibrato. Siempre vibrato muy profundo, muy pronunciado. Y ahora, lo último que les voy a enseñar hoy. 2 aspirado. 3 aspirado con bending y semitono. 4 soplado. 4 aspirado con bending. 4 soplado. 3 aspirado con bending y semitono y hacemos el bending de la celda 4 aspirada.
para hacer el trino en las celdas 4 y 5 aspiradas. Y después, ¿cómo continúa? Bueno, como en el inicio de la canción, ese glisando hacia el 6 aspirado. ¿Sí? Glisando hacia el 6 aspirado, 6 soplado, 5 aspirado, 4 aspirado. Bueno, y así sucesivamente. No olviden, ha sido un placer para mí enseñar esta canción que nadie la ha enseñado en lengua castellana. Así que bueno, me encanta hacer este aporte. Armónica en tonalidad de re. No olviden dar like, suscribirse a mi canal, como siempre les pido, para mí importantísimo. Pedir algún tema de blues, de Paul Butterfield, tengo varios tutoriales ya hechos, preparados. 4 o más, no recuerdo, pero tengo muchos. No olviden entonces, como siempre, un gran abrazo.